Queremos escuchar, en este caso, la opinión de un dirigente radical muy, muy conocido, muy prestigioso. Se trata del doctor Raúl Borrás, hijo. Fue vocero del doctor Raúl Alfonsín y, por supuesto, es el hijo del exministro de Defensa Raúl Borrás, un hombre que, bueno, un caballero en todo sentido y que fue funcionario en la primera etapa del gobierno de Alfonsín desde 1983. Está Borrás en línea. ¿Cómo está Borrás? Luis Lauge para Trabajadores y Empresarios. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo le va? Un gusto escucharlo. Gracias por escucharnos y por la entrevista. Bueno, planteaba un poco esto, ¿no? En un primer momento a algunos nos llamó la atención que el radicalismo se mantuviera neutral después del resultado de la primera vuelta, y después hubo algunas declaraciones en realidad que hacen pensar que algunos de los importantes dirigentes del partido también igualmente, aunque no lo puedan decir, voten a Sergio Massa en esta segunda vuelta. ¿Qué le parece que fue? ¿Cómo juzga la actitud de neutralidad del partido? Y en este caso, ¿qué lo hizo decidir? Entiendo que a usted y a otros dirigentes a firmar una declaración votando a Sergio Massa en contra de Javier Milei. ¿Me escucha? ¿Hola? Se cortó la comunicación. Sí, yo estaba explicándolo, se escuchaba un ruido ahí de interrupción que me pareció que nos había generado el corte de la transmisión. Menciono dos casos. ¿Está ya Borrás en línea de vuelta? Raúl, sí, ¿cómo está? ¿Me escucha? Sí, ahora sí, lo había perdido. Ay, perdóneme. Bueno, nada, simplemente no quería resumir nada, simplemente lo que le quería plantear era que ¿qué le parecía la actitud de neutralidad en primer momento del documento del Comité Nacional del Radicalismo? Y en este caso, ¿cuáles son los motivos que lo llevan a, en el caso de usted y en el caso de otros dirigentes, a firmar un documento en el cual se va a votar en positivo por el mal menor y donde supuestamente van a votar a Massa en contra de Milei? ¿Cómo juzga las dos? Hay dos cuestiones acá. Una es la decisión del Comité Nacional de plantear la neutralidad como lo hizo la noche posterior a la elección. Bien. Institucionalmente el Comité Nacional no tenía otra alternativa. Bien. Plantear una neutralidad, dado que en ningún momento hubo una convocatoria a, primero, el radicalismo había participado a gusto nuestro o a disgusto de un espacio opositor que había integrado listas para la elección y había sido puesto en el lugar de opositor. En segundo lugar, no hubo ninguna convocatoria a que ese lugar o esa neutralidad pudiera ser rota, más allá de esa apelación a un gobierno de unidad nacional que no se tradujo en una invitación formal, institucional, partidaria, que hubiese obligado, de ser así, al radicalismo a evaluar la posibilidad de acompañar institucionalmente alguna de las alternativas, en particular a la del Frente de Todos. O sea que lo de la neutralidad está institucionalmente no podía tener otra, otra forma. Perfecto. De ahí, distintos afiliados y dirigentes de radicalismo, digamos, en libertad, de acuerdo a nuestra conciencia, nuestra convicción, de tomar decisiones respecto del balotaje y hacerlas públicas, argumentarlas y hacerlas públicas. Y un grupo significativo de dirigentes y militancia del radicalismo estamos coincidiendo en que hay una confrontación de valores muy significativa en esta elección, que se sobrepone a cualquier otra diferencia que pudiera existir. Y cuando digo hay diferencia de valores, voy más allá a lo que usted mencionaba, que esa crítica a los gobiernos de Alfonsín y de Hipólito Yrigoyen y a las críticas personales que Milei ha hecho sobre Alfonsín, aun cuando los modales de Milei no fueran los de Milei, aun cuando el equilibrio emocional de Milei no estuviese en discusión,
Hay otra cosa por la cual el radicalismo no puede compartir la propuesta de Milei, que son los valores que son los valores que impulsa. O sea, nosotros nunca en nuestra historia hemos estado de acuerdo con la construcción de una sociedad en base al egoísmo como motor y valor principal. Bueno, nuestra visión de la organización de la sociedad, de cómo se la democracia se desarrolla, de cómo se llevan adelante los procesos colectivos, están basados en un concepto de solidaridad, no de egoísmo. Creemos que las construcciones colectivas son fundamentales para todos, digo, desde un club, la empresa, la familia es una construcción colectiva y mucho más una nación. No puede ser el egoísmo planteado desde la perspectiva de un liberalismo que ya no existe, que ni siquiera le diría que es del siglo XIX, el motor filosófico de esto. Entonces, digo, hay quienes dicen no puedo votar a Milei porque es un tipo que no me da garantía desde el punto de vista emocional, es cierto. No me da su violencia verbal, también es cierto. Ahora, aun cuando todo esto no existiese, seguiría habiendo entre el radicalismo y la propuesta de Milei una importante diferencia en cuanto a cómo se organiza la sociedad que nos llevaría a trabajar en contra de eso. No hay alternativa, digo. Sí, no es solamente, lo digo por supuesto, aunque haya influido, no es solamente que Milei haya criticado o en este caso, denostado contra la figura de Raúl Alfonsín y de Hipólito Yrigoyen, tiene que ver con otras cosas también, ¿no? Por eso exacto, me hablaba de los valores. Perfecto. ¿Por qué ustedes hablan de la invitación a ustedes van a tomar esa actitud de derrotar la fórmula de la ley de Libertad Avanza que amenaza los valores radicales y de la sociedad argentina? Es un poco eso. ¿Qué le genera? Es un poco. Sí. Sí. No, es lo que le decía recién. Sí. ¿Y qué le genera, cuál es la postura respecto de este voto a Massa? Es decir, ¿cómo se mantienen? ¿Va a haber un límite? ¿Hasta dónde llega este voto a Massa el 19 de noviembre? El voto positivo que estamos planteando es, hay dos modelos. Claramente, uno es democrático, es la construcción, el ideal de la construcción de una sociedad plural, tolerante, con progreso, con posibilidad de desarrollo personal de todos sus integrantes, con posibilidades de discrepar dentro del ámbito de la democracia, y después está la negación de todo eso, que es lo que plantea Milei. Claro. El radicalismo al día siguiente, después de la elección, en caso de que Massa fuese presidente, va a estar en la oposición, porque ahí es donde la sociedad lo puso. Pero va a estar en la oposición como estuvo tantas veces frente al peronismo, y como el peronismo tantas veces estuvo frente al radicalismo, con todas las rispideces, con todos los conflictos que tiene la política, pero dentro de un marco de límites que la democracia marca. Y unos límites que de los valores que la democracia impone. La sociedad que nos está proponiendo Milei es una sociedad autoritaria que desprecia el pensamiento diferente, donde no se construye la posibilidad de la democracia, donde el diálogo está totalmente cercenado, donde quien piensa distinto es insultado, y esto lleva solamente a la posibilidad de la violencia. No es solamente cuestiones de naturaleza económica que nos diferencian, ¿no? Esto es mucho más profundo, ¿no? Hay una cuestión filosófica. Uh-huh. ¿Es la democracia o el partido del proceso, Luis? Sí, ¿no? claro. Es el partido del proceso. Sí, por su... Bueno, me parece que lo enfatiza mucho eso también Victoria Villarruel, la candidata a vicepresidenta de Milei, que tiene una obsesión con el tema de volver a juzgar a militares o absolver a militares que fueron detenidos por el proceso. Bueno, toca la Junta Militar, ¿cómo es? El tradicional juicio a las juntas que hizo nada menos que el doctor Alfonsín, ¿no? Fíjese una cosa, yo le doy hasta la derecha,
y no es irónico, digo. No, dígame, margen, no, sea irónico, está muy bien. A Victoria Villarroel, digo, no, le doy la derecha. Sí, le doy la derecha, lo entendí, lo entendí. Sector, no hay un sector que legítimamente, históricamente, ha estado en desacuerdo y puede seguir estando en desacuerdo. Correcto. Con el proceso de búsqueda de verdad y justicia que se llevó adelante con los juicios a la Junta durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Ahora, una cosa es plantear esa diferencia, una cosa es plantear que no debieron ser juzgados algunos de quienes fueron juzgados, otra cosa es plantear que no deberían estar en situación de cárcel o con una detención más benigna algunos de los condenados. Y otra cosa es negar el terrorismo de Estado. Claro. O sea, hay una negación del terrorismo de Estado. No, claro. No es solamente decir, no, mire, no, fueron demasiado duros, peor. No, no, acá hay una negación del terrorismo de Estado. Sí, sí, sí. Esto es una diferencia. Por eso digo, no, no, acá hay cuestiones que son... Yo entiendo el fastidio social, entiendo el estado de ánimo de un sector muy importante de la sociedad, de frustración, de mal humor, de sentido de que las cosas no se resuelven, y como se dice acá, que estamos remando en dulce de leche de hace 40 años. Yes, yes. Yo no estoy de acuerdo de eso, no estoy de acuerdo con eso, pero lo entiendo. Ahora, dentro del sistema nosotros podemos hacer funcionar el juego de oposiciones, de equilibrios, y hacer que las cosas vayan funcionando mejor. Otra cosa es negar todos los... Y lo peor de todo es que el discurso haga que todas estas cuestiones de negación de las libertades que conquistó la Argentina en los últimos 40 años, paradójicamente se hagan en nombre de la libertad. No, libertad de la que gozan, de la que disfrutan, y una libertad que cuando tuvieron responsabilidad de gobierno le negaron a la mayoría de los argentinos. Bueno, doctor, vuelvo un poquito atrás cuando dijo, sí, le doy la derecha, por supuesto, yo le diría que a Villarroel no necesita que usted le dé la derecha, ya la tiene recargada hace mucho, pero Se la tomó hace mucho. Pero eso por un lado. Por otro lado, le hago un comentario casualmente de tema de conversación con colegas que tenía que ver con que cómo es la actitud de la gente. A mí me pareció que Milei desperdició también una enorme oportunidad, o por lo menos fue sincero. Si fue sincero, por lo menos hay que darle la posibilidad de serlo, gracias a Dios, porque me parece que en la primera vuelta electoral, en las PASO, hubo mucha gente defraudada con el sistema político y por eso votaron a un personaje como Milei. El tema es que Milei después dijo las cosas que dijo y ahí la gente donde tomó, recapacitó y dijo, sí, bueno, esto es imposible, ¿no? Increíble. Esperemos que sea, sí, que sea significativo esa posibilidad de reflexión. Sí, sí, de hecho, sí. A ver, es muy difícil de decir lo que voy a decir sin herir sentimientos democráticos. Digo, si alguien cree que, le pido que por favor lo entiendan de la mejor manera. Yo creo que un voto reflexivo, un voto razonado, nunca, si uno le pregunta a cualquier ciudadano argentino si quiere construir una sociedad en base al egoísmo o a un proyecto solidario, común, colectivo, donde nos acompañemos y nos apoyemos, va a decir, sin duda, la enorme mayoría va a plantear su adhesión a esto último. Claro. Ahora, ¿hay algún elemento emocional ahí dando vuelta? Que tiene que ver con frustraciones personales, con broncas, con historias, con viejos agravios de la política no saldados, con alguna intencionalidad evidente de una parte importante de la prensa que pone arriba de la mesa permanentemente cuestiones negativas, que hace que esto, digamos, que la emocionalidad le gane a la razón. Yo estoy seguro de que si logramos bajar la velocidad de las cuestiones y nos ponemos a reflexionar seriamente sobre lo que fueron estos últimos 40 años, dónde estábamos y dónde estábamos ahora, yo creo que ese voto razonado no puede de ninguna manera volcarse mayoritariamente en apoyo de Milei. También tenemos que tener en cuenta otra cosa.
los menores de 50 años no saben lo que fue antes. Sí, más bien, más bien. No saben lo que fue la, la Junta Militar, no saben lo que fue abrir un proceso entonces, como el de Raúl Alfonsín, que hizo un juicio a las juntas en un momento en que todavía había ánimo de golpismo. No, es tremendo, es tremendo. Es como que hay cosas que... Y los desaparecidos. De la sociedad, bueno, es para mí una parte importante de la sociedad que legítimamente da cuestiones ganadas como para siempre. Claro. Que son este estado de libertad, de democracia, de efervescencia, donde nos podemos decir barbaridades, y se dicen barbaridades todos los días, de todos, y libremente. Eso no, acá no hay presos políticos, no hay persecuciones. Algunos se enojará más o menos, es cierto, bueno, también, pero vivimos en una sociedad libre y abierta. Hay quienes creen legítimamente que esto es la normalidad, que esto fue siempre así y que no hay riesgo de que deje de serlo. Claro. Bueno, hay riesgo de que deje de serlo. Hay riesgo de... Le quiero preguntar, doctor Borrás, finalmente, ¿qué le parece a usted que el radicalismo debería hacer dentro de Juntos para el Cambio? Hay dos aspectos que me parecen que claves, que fue, bueno, en lo personal yo he criticado bastante la alianza de o la participación de la Unión Cívica Radical con sectores liberales, pero bueno, es una posición personal. Dentro de Juntos para el Cambio, ¿qué tiene que seguir haciendo y si se tiene que ir o tiene que seguir el radicalismo dentro de Juntos para el Cambio sin los otros? Y la otra, la actitud del propio Mauricio Macri, un expresidente que es un eje principal, uno de los ejes de Juntos para el Cambio y que tomó abiertamente partido a favor de Milei. ¿Cómo ve estas dos cosas? A ver, yo creo que las alianzas contra natura, y lo he dejado escrito, lo he dicho y lo he dejado escrito en algún lado, las alianzas contra natura, y esta me parece que fue contra natura, tienen solamente justificación y se mantienen en la medida que se mantiene viva la posibilidad del éxito electoral. Explotan, como efectivamente explotó, Juntos por el Cambio el día de la primera vuelta. Claro. Pero Juntos por el Cambio claramente ya no existe. Bien. O por lo menos ya no existe como fue constituido, como fue concebido. Sí, correcto. Es un sello de goma. Hoy es un sello de goma. Hoy es algo que, inclusive institucionalmente, desde el punto de vista del radicalismo, la última convención, yo soy convencional nacional, sí, la última convención autorizó la constitución de esa alianza, de que el radicalismo se incorpore a esa alianza, aclaro, voté en contra, pero la mayoría estableció que se incorpore a esa alianza. Ahora esa autorización, ese mandato era para esta elección. Terminada la elección, se acabó. Hay que volver a discutir. El radicalismo tiene que volver a discutir su esquema de alianza. ¿Podrá seguir ahí con otros actores? Habrá que ver. Pero la verdad es que, junto por el cambio, como fue concebido, como existió hasta hace 15 días, no existe más. Y la figura del expresidente Macri, bueno, de eso tendrá que dar respuestas el PRO. Claro. O sea, sí, más bien, claro. Jugó en contra de su propio candidato. Ahora, ¿no? ¿le parece que el radicalismo tiene margen como para insistir, aunque Macri esté apoyando a Milei, pero siempre forma parte del PRO, y tiene que seguir discutiendo este tema de si está con sectores liberales y si forma una alianza más progresista, como en su momento fue con el socialismo, con otros partidos, como la histórica tradición de Raúl Alfonsín? Vamos a hablar, sí, eso, claro. ¿No? Eso claramente se volverá a discutir. Y habrá que ver. También es cierto que el contexto manda y el contexto lo va a fijar el resultado de la próxima elección. Ahí habrá que ver en qué posición quedamos. Bueno, pero en esa elección puede ganar Massa, pero... Si Massa presidente, el radicalismo va a ser una posición, sí, como siempre lo fue del peronismo, dentro de los límites que la democracia manda, sí, compartiendo alguna cuestión básica de valores, diferenciándonos en otros. Y si es Milei, yo creo que van a estar en riesgo otras cuestiones, y ahí el plano de clivaje, digamos, el plano de fractura, de división, va a ser otro. Ahí va a ser claramente una cuestión de democracia, de salvar
las cuestiones más elementales de la democracia, y eso seguramente va a ampliar en mucho las posibilidades de un acuerdo opositor. Yo lamento mucho, le voy a decir, yo lamento mucho que Sergio Massa, cuando hizo ese discurso el día de la primera vuelta, en vez de llamar a un acuerdo de unión nacional que se entiende como incorporar a extrapartidarios a su futuro gobierno, de ser así, no haya hecho la convocatoria institucional a un gran frente democrático para resistir esto y llevar adelante un proyecto nacional democrático y progresista en la Argentina. Eso también hubiese ayudado mucho. Pero bueno. Bueno, lo que pasa es que en ese frente iba a estar Juntos por el Cambio y iba a estar el PRO, no solamente el radicalismo. Este es el tema. Bueno, ¿no? Habría que ver. Hecha esa convocatoria, cada uno tiene la obligación de analizarla, claro, y tomar la decisión y decidir. La convocatoria no está hecha y es solo personal, se parece mucho a la intención de cooptar personalmente dirigentes y bueno, ahí veremos qué resulta eso. Ah, buenísimo, buena reflexión en el tema de cooptar, si no hubo una intención de Massa porque va por ese lado, ¿no? Menos genuina, digamos, está muy claro. Es una visión que, digamos, que el peronismo tiene. El peronismo, en el fondo, en su ADN, no hay esa creencia tan arraigada a los acuerdos institucionales que está en la tradición del radicalismo. Es comprensible que lo haya hecho así Massa desde el punto de vista de su historia, pero bueno. Doctor Borrás, le agradezco muchísimo la participación en Trabajadores y Empresarios. La primera vez que hablamos con usted, por lo menos yo lo he conocido, pero hace mucho tiempo, y he tenido la oportunidad de conocer, siendo un joven periodista, ya no soy joven, a su padre como ministro de Defensa, así que para mí es un orgullo hablar con usted. Le agradezco muchísimo. Muchas gracias, Luis. Le mando un abrazo muy grande. Muchas gracias. El doctor Raúl Borrás, hijo, estuvo en Trabajadores y Empresarios.